Hola, buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en vivo. Hoy con el tema Biodiversidad para la Agricultura y la Alimentación. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Como les digo, esta es nuestra segunda sesión. Ayer tuvimos la primera y realmente fue muy interesante. Tuvimos 175 participantes y sé que muchos de ustedes participaron. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Reciban nuestro saludo desde Turrialba, Costa Rica. Es muy bueno que, pues, en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo todos, podamos tener estos espacios, ¿verdad?, para actualización profesional, para compartir experiencias, para generar conocimiento. Y realmente, pues, un agradecimiento a CATIE como institución, a través de su programa internacional de maestría, permitirnos realizar estos espacios. Mi nombre es Nancy Chávez, soy la coordinadora de la maestría virtual en intensificación agroecológica y seguridad alimentaria nutricional que está organizando este evento. Realmente es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes el día de hoy. Okay. Y aún más un placer para mí presentarles a mi compañera. No puede decir que no tiene, que tiene una sucia y una limpia. Les agradecemos si pueden apagar sus micrófonos. Como les digo, es un placer para mí presentarles a mi colega Jessica Arias. Ella es quien compartirá hoy con nosotros el tema de biodiversidad para la agricultura y la alimentación. Un tema sumamente lindo e importante. Jessica es costarricense. Es máster en Desarrollo Sostenible y Conservación Biológica, cursa el doctorado en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Costa Rica y está enfocando su investigación en agrobiodiversidad, huertos familiares y seguridad alimentaria nutricional. Así que le damos la bienvenida a Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Hola Nancy, muchas gracias. Buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy. Gracias por acompañarnos un ratito. Y como Nancy mencionaba, este webinar es ofrecido por parte del Programa Internacional de la Maestría en Intensificación Agroecológica y Seguridad Alimentaria y Nutricional del CATIA. Bueno, pues vamos a ver si avanzamos aquí. No sé si pueden ver, como mi computadora está como congelada, no sé si pueden ver dónde estoy pasando las filminas. Nancy, ¿pueden verlas? Ok. Les comento que uno de los distintos ejes de estudio que conforman el diseño curricular de la maestría lo compone el análisis de la relación tan intrínseca que existe entre la biodiversidad, la agricultura y, por supuesto, la alimentación. Y pues hoy queremos compartir un poco de esa temática con ustedes. La biodiversidad en nuestro planeta influye en cada aspecto de nuestra dieta. Asimismo, la alimentación a través de las distintas prácticas agrícolas y los mercados incide en la dirección o en otra. En esta ocasión, no nos enfocaremos en cómo la alimentación y prácticas agrícolas inciden en la biodiversidad. Al contrario, en cómo la biodiversidad contribuye invaluablemente a nuestros sistemas agrícolas y alimentarios. El aporte de la biodiversidad a la alimentación como tal, como les decía, es tan amplio que se puede abordar desde distintos ángulos, con un sinnúmero de enfoques, de hecho. Por ejemplo, podemos hablar desde especies que mueven mercados culinarios de alto valor adquisitivo, e incluso que son consideradas delicateces o alimentos gourmet, donde se destaca, por ejemplo, la importancia de organismos microscópicos como son las bacterias, las levaduras, los hongos, que son útiles en la industria de fermentos, quesos, cervezas, vinos, o incluso subproductos de especies con usos alimenticios que algunos, y me incluyo, nos es difícil imaginar.
como por ejemplo lo son en Asia las sopas hechas a base de nido de aves, ¿sí? Así como lo escucha, los nidos fabricados con la saliva de unas especies de aves similares a las golondrinas que habitan en unas cuevas de Borneo. De hecho, el kilo de nido puede llegar a tener valores de hasta alrededor de $3,000 una vez procesados. Y bueno, es que justo porque sabemos la tremenda importancia de la biodiversidad para nuestra sobrevivencia, es que tanto a nivel internacional como a lo interno, en la mayoría de los países, existen normativas, convenios y políticas que resguardan estos recursos. Por ejemplo, el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, que actualmente es conformado por 193 partes firmantes. Asimismo, existen grupos, movimientos y organizaciones independientes de los gobiernos que también buscan proteger la biodiversidad. Estos que están acá hoy son algunos ejemplos. Y es que buscan no solo proteger la diversidad, sino específicamente la biodiversidad con importancia para la agricultura y la alimentación. De hecho, los invito, si tienen interés, a investigar un poquito más y conocer lo que estos grupos hacen y promueven. A mí personalmente me gusta mucho el quehacer de la vía campesina. Ellos promueven una metodología llamada campesino a campesino como una forma de compartir saberes y compartir agroecología de una manera horizontal. Entonces, ahí van a tener acceso a la presentación en caso que quieran regresar y ver un poco estos nombres e informarse un poquito. Y bueno, y es que tenemos tanta diversidad que nos puede ser útil para afrontar el problema de la malnutrición y desnutrición que nos comentaban en la webinar de ayer Nancy y su colega. Que como parte de esas formas diversas o estrategias de promoción en áreas de salvaguardar la biodiversidad alimentaria tan rica que tenemos, creo que es importante traer a colación la valorización de especies subutilizadas. Muchas de estas especies pueden, de hecho, tener un alto valor nutricional y cultural, pero bueno, por distintas razones han ido perdiendo protagonismo en las dietas a través del tiempo. Y con el fin de incentivar su uso y conocimiento como parte de un curso de esta misma maestría, les pedimos a los estudiantes que buscaran alguna especie subutilizada en su comunidad, que consultaran con familiares, con conocidos, con los abuelitos, que revisaran bibliografía acerca de la misma. Y nosotros como profes les dimos el ejemplo a ellos del árbol de ojoche. Listo, profe, gracias. En Costa Rica, que se encuentra este árbol desde Panamá hasta el sur de México y el Caribe y se conoce como nuez maya. Este árbol tiene un sinnúmero de usos y propiedades nutricionales. Entonces, los estudiantes realizaron la investigación en sus propias comunidades y luego nos compartieron información interesantísima sobre lo que encontraron de este tipo de especies. Como por ejemplo, uno de esos árboles que ellos encontraron fue el guapinol, o al menos así le decimos en Costa Rica, un árbol del Caribe, Centro y Suramérica, de donde se obtienen harinas y bebidas altamente nutritivas. Otra especie que encontraron fue la cuculmeca, que es una liana del bosque tropical húmedo con múltiples usos y propiedades medicinales específicamente. Es más, los invito a que en caso de que no conozcan sobre estas especies, apunten los nombres por ahí, investiguen un poquito y luego se maravillen con los múltiples beneficios que nos pueden ofrecer y los diversos usos que tenían estas especies desde la antigüedad. Bueno, y es que así como tenemos especies de plantas que son subutilizadas, también hay recursos ecosistémicos que muchas veces damos por un hecho y no nos detenemos a pensar en su valor para nuestra alimentación. Tal es el caso de la polinización, que si bien es llevada a cabo para algunas especies por el viento o incluso el agua,
son los animales quienes muchas veces tienen un rol de vital importancia en la dispersión y la polinización, y por ende en el mantenimiento de nuestros cultivos, especialmente si estamos hablando de cultivos criollos y de polinización abierta. De hecho, las abejas, estos pequeños organismos voladores, son responsables de 2/3 de las cosechas mundiales y el 85% de las plantas que florecen en todo el planeta. Es más, estoy segura que muchos de ustedes notaron que justo antier, sí, miércoles 22 de abril, que se celebró el 50 aniversario del Día de la Tierra, y Google, pues claro, quiso sumarse a la celebración de la efeméride, y ese miércoles las abejas fueron parte de su doodle, como pueden ver ahí en el centro de la presentación. Y es que estos animalitos no solo nos dan el servicio de polinización, sino también nos ofrecen su rica y nutritiva miel. De hecho, ¿ustedes se han preguntado cuánta miel se consume mundialmente al año? Bueno, yo por lo menos hasta hace poco me hice esa pregunta y me fui a buscar y encontré que casi 2 millones de toneladas. Eso es un montón. Más si consideramos cómo es que se produce la miel y el proceso y la lentitud con la que estos animalitos la producen. En América, Argentina es uno de los principales exportadores de miel de abeja y pues ha visto reducidas sus colmenas en los últimos años y bajas importantes en las exportaciones debido a problemas que pues ya todos conocemos asociados al cambio climático, uso de insecticidas que están pues afectando la salud de las colmenas y las abejitas. Ahora bien, como parte de los cursos, personalmente me gusta ilustrar los conceptos a través de estudios de caso. Y es algo que hacemos mucho en la maestría como una forma dinámica de aprendizaje. Y hoy quise traer este ejemplo que tenemos acá, de cómo la biodiversidad contribuye a la alimentación y a las dietas saludables de forma, a veces, ¿cómo decirlo?, no tan convencionales, por decirlo de alguna forma. Este estudio que tenemos acá se hizo en el sur de Etiopía y los investigadores buscaban determinar cómo podría indirectamente el bosque contribuir a la diversidad de las dietas. En la figura 1 de la izquierda se muestra el parque de bosque de Munesa y a la par esos puntitos son las 3 distintas áreas de estudio con relación al bosque, que ellos catalogaron como cerca, intermedio y distante. De nuevo, con relación al parche de bosque. Los investigadores, después de aplicar una diversidad de metodologías investigativas, encontraron pues, y lo que era de esperarse, que entre más cerca al bosque, más diversas eran las dietas de los hogares. Pero, contrario a lo que nos imaginaríamos, que eso se debía pues a los productos alimenticios para consumo humano que se podían conseguir o recolectar en el bosque, no. Eso se daba más bien debido al flujo de biomasa que se daba entre el bosque y las tierras de cultivo. ¿Y de qué forma se daba eso? Interesantísimo. En el esquema de la derecha trato de ejemplificar la relación. Resulta que el bosque contribuye de manera importante con biomasa en forma de alimento, pero para los animales, lo que aumenta la producción de carne, leche y estiércol. Por otro lado, el uso de la leña caída del bosque como combustible disminuyó la necesidad de usar el estiércol para dicho propósito, por lo que ahora había más cantidades de estiércol disponible para que se aplicaran a los cultivos, lo cual aumentó su productividad. Y esto sin mencionar además que el flujo de nutrientes del bosque hacia las tierras alrededor de la casa, donde generalmente se ubican los huertos familiares y son reservorios de biodiversidad y nutrición, es mucho mayor claramente en las cercanías del bosque. Y además, a mayor cercanía del bosque, resultó que había mayor presencia de colmenas de abejas. Una vez más, estos pequeños voladores hacen de las suyas en pro de nuestra nutrición.
Todo esto, pues creo yo que deja más que claro la importancia que tiene la biodiversidad en la agricultura y la alimentación como un ejemplo muy, muy simple. Y bueno, y es que no solo el bosque y su diversidad o los servicios ecosistémicos que provienen de él contribuyen a la alimentación y a la agricultura, entendida esta como en su concepto más amplio. La biodiversidad que se encuentra en los mares e incluso en el hielo mismo son sumamente importantes para la subsistencia humana. Y estoy hablando más allá del consumo de peces, algas o moluscos que tenemos. Me refiero a grupos o comunidades en los cuales su subsistencia depende casi exclusivamente de estos ecosistemas. Acá les presento el caso de una comunidad de Inuits en Alaska, quienes practican la caza de subsistencia de la foca barbuda y de las cuales obtienen la mayoría de la proteína que requieren durante todo el año. Bueno, y también otros subproductos asociados a la foca, como pieles, abrigo y demás. Ningún otro animal allá en esa zona es capaz de proporcionarles tanta proteína. De hecho, una sola foca puede dar cientos de libras de carne. No obstante, como se imaginarán, enfrentan el desafío, al igual que pues, toda Alaska, del cambio climático. En las imágenes de abajo se ve el mismo sector de la comunidad en el 2015. Y la diferencia entre una imagen y otra es de, como ven ahí, de menos de un mes en la composición del hielo. De hecho, el 2015 ha sido una de las épocas de caza de focas más cortas en la historia, de menos de una semana, cuando lo normal es alrededor de tres. Esto se debió que al hielo derretirse rápidamente, los cazadores no podían avanzar hasta donde se encontraban las focas, o bien muchas de estas ya estaban incluso migrando más al norte en busca de más hielo. Y bueno, esta es solo una de las muchas historias similares alrededor del mundo donde un recurso vital para la subsistencia humana se ve en peligro debido al cambio climático. Les quiero compartir esta imagen que tomamos en una de las videoconferencias hace poco, de hecho, en uno de nuestros cursos, con la presencia de algunos estudiantes, de mi colega profesora Adolfo Artavia, con quien en conjunto desarrollamos ese curso en particular, cada uno con nuestras especializaciones para tratar de aportar pues, más a los estudiantes. Y también contamos con un invitado experto para una vez más tener información de un caso, de fuentes de primera mano y por un conocedor en la materia. En esta ocasión, como experto, nos acompañó el señor Juan José Jiménez. Él es administrador de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la península de Osa, ubicada en el Pacífico Sur de Costa Rica. Y en la conferencia discutimos sobre diferentes estrategias de conservación y manejo de los recursos naturales en esa área, con énfasis en estrategias locales de protección de la biodiversidad y la seguridad alimentaria y nutricional. Déjenme decirles que fue una experiencia muy valiosa y muy enriquecedora para todos, donde una vez más se destacó el papel crucial de la biodiversidad para nuestro bienestar. En la misma línea, también tuvimos en otra conferencia recientemente con otra invitada estrella y de lujo, a la señora Jamie Cedeño, administradora del Refugio de Vida Silvestre Ostional, y con ella analizamos el proyecto de aprovechamiento de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre Ostional en Costa Rica. Para quienes no han escuchado, en Ostional, que es una playa, tiene lugar el fenómeno que se le conoce como arribada, que consiste en la anidación masiva de tortugas lora. Y bueno, que es de hecho, en Ostional, las arribadas de tortuga lora corresponden a una de las 9 experiencias de este tipo conocidas a nivel mundial. Y es la segunda playa más importante a nivel global para este propósito, después de Playa Escobilla en México. En fin, este estudio de caso nos permitió, entre otras cosas, discutir entre todos quienes participamos sobre la utilización sostenible de un producto de origen animal silvestre, en este caso los huevos de tortuga,
como fuente de seguridad alimentaria y nutricional, así como generadora de ingresos familiares y comunales y cohesión social. Fue muy interesante no solo hablar de las propiedades nutricionales del huevo, por así decirlo, sino de los diferentes pilares que engloba la seguridad alimentaria y nutricional, como disponibilidad, acceso, entre otros, y cómo distintos proyectos alrededor del mundo gestan programas sostenibles en pro de la conservación de la biodiversidad de mano con la nutrición y la agricultura de sus comunidades. Para ir finalizando mi participación, no puedo dejar de mencionar que actualmente el mundo se encuentra en una, llamémosle, realidad transformada, donde la pérdida de biodiversidad y vulnerabilidad al cambio climático pues nos tiene ahora mismo en una encrucijada. Estudios revelan que el cambio en el uso de la tierra a través de la deforestación, que en su mayoría es llevada a cabo para realizar prácticas agrícolas, pues de distinta índole, es de hecho el principal impulsor de la aparición de nuevas enfermedades en los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque nos pone cada vez más en contacto directo con la vida silvestre, facilitando así la transmisión de patógenos de los unos a los otros. Por lo tanto, contar con profesionales que puedan entender las relaciones entre los sistemas ecológicos y los agroecosistemas y que puedan darle a estos últimos un manejo adecuado a través de la agroecología es urgente. Y es, de hecho, uno de los objetivos de esta maestría, ya que la integridad en los agroecosistemas puede ayudar a regular enfermedades, incentivando una mayor diversidad de especies, lo que hace más difícil para los patógenos extenderse o amplificarse o dominar un ecosistema. Por lo tanto, si queremos tener personas sanas, con alimentación sana y viviendo en un planeta sano, indiscutiblemente es necesario transformar los sistemas económicos y productivos actuales para que pues, se basen en los principios de la producción y consumo sostenible. Dos elementos muy importantes incentivados también como parte de este programa. Y pues esto fue una verdadera pincelada así muy, muy general, desde que refleja un poquito de distintas formas de ver cómo la biodiversidad contribuye a la agricultura y a la alimentación. Porque honestamente aquí podríamos pasar horas y horas hablando del tema y maravillándonos con las bondades de nuestros recursos naturales. Y bueno, agradeciendo mucho su participación y esperando haber contribuido en la difusión de la que todos y todas debemos ser parte sobre la importancia que tiene para nuestros alimentos y bienestar la biodiversidad. Le doy el pase a la doctora Nancy para que nos cuente también un poco más sobre el programa y expanda un poquito más. Excelente, Jessica, muchísimas gracias. Veo que tenemos muchos saludos de diferentes países. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Tenemos un comentario de una muchacha que dice, vamos a ver. Esta es una pregunta para vos, Jessica. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Dice que el aprovechamiento de tortugas que se encuentran en peligro de extinción es algo controversial y que si podrías ampliar tal vez un poquito la discusión. Claro que sí. De hecho, ese estudio de caso fue muy enriquecedor justamente por lo mismo, porque es uno de los poquísimos casos a nivel mundial donde el uso y aprovechamiento sostenible de los huevos tiene un estudio científico que lo valida de muchas décadas de estudio. Entonces, no fue un proceso que se gestó de la noche a la mañana, sino que fue durante años de estudio, se ha comprobado que es
incluso mejor para las poblaciones de esa tortuga en particular, que sus huevos sean recogidos, porque la cantidad que llega es tanta, tanta, que las mismas tortugas rompen, destruyen los huevos, y esos mismos huevos generan hongos y atraen depredadores, y el sistema puede colapsar muy fácilmente. Mientras que lo que se da en Ostional es una organización social muy interesante, porque ellos se les otorga un permiso dependiendo de la arribada y la cantidad de tortugas que van a llegar, para que extraigan los huevos, cierta cantidad de huevos, y la misma comunidad se encarga de limpiar la playa, de evitar que lleguen depredadores. Entonces, las poblaciones de tortugas hasta cierto punto se están viendo mucho más beneficiadas que si se dejan todos los huevos ahí y las tortuguitas mismas los vienen y los rompen. Entonces fue, de hecho, una discusión muy interesante que tuvimos como parte del programa con esta experta y con otros que tenían otros diferentes puntos de vista sobre ese proyecto en particular, que es bastante único a nivel mundial y que de hecho tiene una excepción a nivel internacional para que ahí sí se pueda hacer manejo de los huevos. Perfecto, Jessica, muchas gracias. Mientras vas viendo las preguntas que tienen los asistentes, participantes, quiero aprovechar la oportunidad, como les mencioné al inicio, voy a compartirles mi pantalla para presentarles una oferta especial que tenemos para todos ustedes el día de hoy con respecto a nuestro programa de maestría. Tal vez, Jessica, me ayudas acá con la... a quitar tu pantalla. Sí, perdón. Ok. Como les decíamos, esta sesión ha sido organizada por el Programa de Maestría en Intensificación Agroecológica y Seguridad Alimentaria Nutricional. Y es pues una maestría que está diseñada para profesionales de todas las disciplinas, donde se analiza el sistema agroalimentario de forma holística y se ofrece una formación integral para enfrentar las crisis alimentarias frente al cambio climático y pues obviamente frente al reto que la situación actual nos plantea. Es una maestría 100% virtual con una duración de 18 meses. Se imparten 12 cursos de 4 semanas cada uno. Y cada semana corresponde a una unidad temática que abre lunes y cierra domingo. Las principales actividades que se desarrollan en esta maestría son foros grupales, sesiones en vivo como la que estamos teniendo ahora, revisión de la temática aportada por el profesor titular y por supuesto la interacción con los compañeros y con los profesores. Cada estudiante puede establecer su horario de estudio dependiendo de sus posibilidades, de dónde quiere y cuándo quiere conectarse, siempre y cuando pues cumpla con las fechas de entrega de las diferentes asignaciones que corresponden a las actividades de evaluación. Luego de finalizar los 12 cursos, tienen 6 meses para desarrollar y defender su trabajo de graduación, que también esta defensa se hace de forma virtual. El costo de la maestría es de $8,600 y hoy les traemos una oferta pues muy especial para todos ustedes que nos han acompañado. Y se trata de 10 becas parciales para cursar esta maestría. Estas becas son solo para ustedes, digamos, que hagan admisión antes del 15 de mayo. Pueden completarla en el enlace que está en pantalla. Pueden tener más información de la maestría o pueden dirigirse directamente a la página de admisiones para hacer el proceso. Como les digo, la fecha límite es el 15 de mayo y las clases dan inicio el 29 de junio. Ahora bien, si por alguna razón, bueno, si ustedes tienen mucho interés en esta maestría, que sabemos que así es, pero tal vez no tienen la posibilidad en este momento por alguna u otra razón, tenemos la gran noticia de que pueden a partir de este momento, matricular los cursos de forma individual. De hecho, quiero presentarles, aprovechando que Jessica está con nosotros,
presentarles el curso de intensificación agroecológica y cambio climático que está a cargo precisamente de Jessica y que da inicio el 29 de junio y tiene un costo de $500. Este curso es parte del programa de maestría y lo pueden tomar de forma completamente individual. Incluso pueden ir coleccionando, por decirlo así, los cursos y si eventualmente se deciden y tienen la posibilidad de cursar la maestría, pues ya tendrán los cursos ganados. Entonces es obviamente una gran, gran oportunidad. Si tienen interés y quieren más información específicamente de los cursos individuales o bien de la maestría, con toda confianza me pueden escribir a la dirección que está en pantalla, npchaves@katie.ac.cr, y con todo el gusto del mundo les puedo facilitar toda la información que requieren. Entonces, aprovechando a Jessica, quisiera pues pedirle si gusta compartirnos algo sobre este curso. Ah, pues por supuesto que sí, claro. Primero, lo primero que les voy a compartir es que estoy emocionadísima por darlo. Es un curso fascinante. El tema mismo de la agroecología es un tema apasionante porque es un nuevo campo de conocimiento, es un enfoque, es una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica los conocimientos de un sinnúmero de disciplinas como la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica, desde un enfoque holístico y sistémico, todo enfocado en el manejo de los agroecosistemas. Y bueno, ni qué decir del tema de cambio climático, que es como el eje transversal a lo largo de ese curso. Y bueno, al igual que como en este curso que les estaba mencionando, tuvimos expertos invitados, pues vamos a procurar, como siempre, tener esta experiencia para los estudiantes, expertos en distintas áreas de las diferentes unidades en las que vamos a trabajar, como nada más imagínense en esto, vamos a tocar temas de bases ecológicas para el manejo sustentable de agroecosistemas, manejo agroecológico de aguas, suelos, diversidad, productividad, sostenibilidad. Y lo más interesante para mí es que este curso tendrá un enfoque que busca identificar y divulgar prácticas agroecológicas claves de adaptación y mitigación al cambio climático. Y digo un enfoque especial con la palabra divulgar porque vamos a estar utilizando diferentes herramientas no tradicionales para difundir la información técnica o científica que manejamos, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos las herramientas o no sabemos cómo hacer uso de algunas herramientas para que esa información llegue a los que muchas veces son quienes ponen en práctica esos conocimientos. En este caso, la gran mayoría del tiempo son los y las campesinas o los y las agricultores que están aplicando diferentes técnicas y estrategias en el campo. Para mí la agroecología es un ejemplo inspirador de un enfoque sistémico poderoso que en momentos de pandemia actual, por ejemplo ahora, ayuda a explorar vínculos entre la agricultura y la salud, porque es que hay que entender que comer es un acto ecológico y político, o sea, que el simple hecho, por ejemplo, de comer local genera resiliencia socioecológica. Entonces, y todo esto lo engloba la agroecología. Entonces, pues a los que les apasiona como a mí esos temas, los invito a que exploren un poco más y si quieren unirse a nosotros, pues adelante. Bienvenidos. Excelente. Muchísimas gracias, Jessica. Yo creo que nos diste todo el panorama del curso súper bien. Y este es uno de los cursos que ofertamos de manera individual. Tienen fecha límite de inscripción el 15 de mayo y iniciamos 29 de junio. Entonces, a continuación también les presento otros cursos. Vamos a ver. Nancy. Sí. Tal vez antes de que cambiemos de esta pantalla, me gustaría aclarar una, creo que en algún lado vi una pregunta de algún participante comentando sobre que por qué estar más cerca de la biodiversidad nos pone en riesgo si muchos de nuestros cultivos vienen
en riesgo nuestra salud si muchos cultivos vienen de la misma biodiversidad. Y es totalmente cierta. Los cultivos que tenemos hoy día y la base de nuestra alimentación vienen justamente de bosques y de especies silvestres que están actualmente, algunas ya no existen, otras todavía están en los bosques. El punto ahí que es importante destacar es que muchas veces los ciclos de los diferentes patógenos o vectores están en los bosques. Entonces, al nosotros talar o deforestar un bosque, es exactamente cuando se dan estos procesos de zoonosis más fácilmente. ¿Por qué? Porque los animales se ven obligados a trasladarse hacia campos de cultivo o áreas un poco más pobladas, y de la misma forma, el ser humano se está metiendo más en los bosques en mayor medida y con finalidades muy diversas a como se ha hecho históricamente, tal vez por cuando pensamos en unos cuantos cazadores o recolectores que andaban por ahí. Quisiera para esto darles solo un ejemplo que es bastante reciente de un estudio que en Amazonas aumentó un 4% la deforestación y hubo una correlación directa con un 50% en el aumento de la malaria. Entonces ahí nos pone a pensar en, por ejemplo, en el vector de la malaria, en este mosquito, el Anopheles que vive en el bosque, cómo es su comportamiento y qué lo lleva entonces a estar saliendo ahora del bosque o no tener su hábitat normal o no tener sus hosts de siempre, por así decirlos, y que nosotros nos estamos volviendo más susceptibles en ese sentido. Y con mi participación para esa pregunta. Perfecto, perfecto. Bueno, acá les dejo en la pantalla los cursos individuales que estarán disponibles también a partir del 4 de mayo. Cualquier consulta, como repito, todo con toda confianza a mi correo. Y pues continuamos dando respuesta a las inquietudes que nos han estado compartiendo. Tengo por acá, bueno, vos las tenés ahí, Jessica, puedes tal vez ir comentando. Sí, creo que yo revisé más o menos y por ahí vi que esa era como, bueno, preguntas sobre la presentación de ayer, que algunos que están hoy acá están interesados porque no la pudieron ver, me imagino que se hará disponible en algún momento. Ayer se grabaron y van a ser compartidas próximamente. Vamos a ver, ¿alguna otra consulta? Vamos a ver. Bueno, parece que no hay más consultas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es que no sé cómo escribir las preguntas, entonces lo voy a... Adelante, con confianza. Adelante. Gracias. Es que vieras que en el momento que empezaron a hablar del tema de las becas, me quedé sin internet. Entonces, como que quisiera ver si, digamos, si yo le mando un correo a usted y ahí me puede enviar la información o si lo podría aclarar nuevamente. Pero bueno, eso es ya. Muchas gracias. No, con todo gusto, claro. Son 10 becas parciales. Se gestionan aplicando a la plataforma de admisiones. Ahí van a encontrar un formulario. En ese formulario es importante que anoten que ustedes fueron participantes de este webinar y así quedan, digamos, dentro del listado de análisis para la adjudicación de las becas. Son becas parciales y el porcentaje va a depender del perfil del candidato. No sé si tenemos... Con mucho gusto. Si tenemos alguna otra pregunta, pueden participar vía micrófono, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Marina Valera, de República Dominicana. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy interesante su presentación. Yo quería saber para... Al hecho de aprovechar la biodiversidad del bosque para la siembra de los cultivos,
¿cómo podríamos, digamos, establecer las condiciones necesarias de cada cultivo? Por ejemplo, dígase en tema de flujo de agua o de necesidad de la luz cuando se siembra dentro del bosque. Es la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, dentro de la agroecología existen diferentes disciplinas o prácticas agrícolas, como programas o proyectos silvopastoriles, la misma agricultura orgánica, la permacultura, que son técnicas diferentes que se ajustan dependiendo a las necesidades, tanto de los cultivos como de las zonas. En el caso, por ejemplo, que usted menciona, es algo un poco más enfocado a la parte de la agroforestería incluso la forestería análoga también, que trata de incorporar cultivos en condiciones similares a las del bosque o que incorpora árboles alrededor de los cultivos o policultivos, por ejemplo, los cacaotales y demás. Eso va a depender muchísimo del tipo de especie que se quiera utilizar, que se quiera sembrar. Normalmente se trabaja mucho si se quiere utilizar a áreas con similitud de bosque para procesos de silvopastoriles, por ejemplo, mezclar como ganado y bosques, pero definitivamente existen cultivos que por las necesidades, como justo usted lo menciona, de agua, tal vez no tanto agua, pero principalmente de luz, no pueden ser cultivados, por decirlo así, en el sotobosque, ¿verdad? Que ellos sí necesitan la luz un poco más, pero si queremos igual no tener monocultivos, sino una diversificación, casi siempre para todos los cultivos existen otros cultivos con los que ellos son compatibles, que no se vuelven como competencia y que por sus periodos en los que pueden producir y cosechar, se pueden intercalar fácilmente, lo cual aún así permite mantener una diversidad dentro de las fincas o dentro de los huertos. Está bien, muchas gracias. No, muchas respuesta. Gracias por su... No sé si le respondí, pero sí hay... Sí, claro que sí, claro que sí. Sería okay. Cuestión de lo que se vaya a sembrar, entonces establecer el sistema adecuado para poderlo desarrollar. Muchas exactamente, gracias. Exactamente. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Podemos aprovecharnos, quedan unos minutos. Bueno, parece que estamos. Entonces, agradecer profundamente a Jessica por la presentación y a todos por habernos acompañado. Parece que alguien está hablando allí. No, bueno. Entonces, agradecerles muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho esta sesión. Y cordialmente invitados a conocer Katia, a conocer nuestra oferta académica. Y quedamos a la orden en los enlaces que les brindamos y en mi dirección de correo con toda confianza. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias, muy amable.